para dar cumplimiento a el acuerdo que el señor rector sacó y firmó el 14 de enero de 2013, es que nos estamos reuniendo el día de hoy. En este acuerdo daba como fecha de término de la dirección de este programa el 14 de enero. Entonces, a partir de este acuerdo y con base en el artículo 9 de la Ley Orgánica, el 34, fracción octava del Estatuto General, y el numeral 2, artículo 3 del acuerdo de creación del PUEJ, es que el señor rector ha designado a la nueva directora de este programa. Este programa para nuestra universidad es muy importante, lo ha sido desde sus inicios, desde que se genera el programa, lo es en todo el apoyo que ha representado para las relaciones y la consecución de una sociedad equitativa con visión de género. Entonces, este programa es de suma importancia, como digo, para la universidad y para nuestro señor rector. Entonces, estamos muy contentos de todo lo que se ha realizado durante todos los años que ha funcionado el PUEJ. Y esperamos seguir teniendo también muchísimos más logros a partir de esta nueva administración. Me acompaña en este proceso la directora saliente, que es la doctora Marisa Velastegui-Goitia, y la que será nueva directora a partir de este momento, que es la doctora Ana Bouquet. Con base en todo esto, el señor rector, el 17 de enero, designó y tomó, con base en todas las atribuciones que él tiene de acuerdo a la legislación, a la doctora Ana Bouquet como directora del programa. Para eso estamos reunidos, para este cambio de estafeta, podríamos llamarlo así, y sí quiero mencionar todo el reconocimiento que la comunidad le da a la directora saliente, la doctora Marisa Velastegui-Goitia, y a todos los directores, porque no son muchos, nada más es Graciela, que pues fue la que fue sentando las bases de este programa. Han habido muchas acciones. Lo importante de este programa, como todos los programas de la coordinación, es que tienen una tarea muy importante: el diálogo y el trabajo con la sociedad, tanto la comunidad universitaria como la sociedad en su conjunto, tanto en el Distrito Federal, que han tenido muchos programas del distrito, como en el país en su conjunto. Y eso mismo deseamos, esa misma actuación, esos mismos éxitos, o mucho más, porque siempre queremos más, esperamos de la doctora Ana Bouquet, que es parte de nuestra universidad, se ha formado en el programa y entonces lo conoce. Conoce los retos, conoce las dificultades, porque no todo es positivo, siempre tenemos en el camino problemas, tenemos dificultades, pero que los han sabido vencer y que estoy segura que con la doctora Ana Bouquet al frente seguiremos sorteando y superando todos los problemas y todas las demandas que tenga el programa, porque es un programa que recibe muchas demandas de servicio, de apoyo, como repito, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general. Dicho esto, le voy a pasar la palabra para que nos dé un mensaje de despedida muy breve a la doctora Velastegui-Goitia. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta, estoy muy feliz de cerrar este ciclo y muy feliz de que Ana sea la sucesora. El PUEJ se queda con un trabajo teórico de muy buen nivel, reconocido internacionalmente, un apuntalamiento en pedagogías muy importante, un espectro internacional notable. Investigación-acción, sobre todo hemos trabajado mucho en el activismo. Ana conoce muy bien todo esto, ella ha formado parte, sobre todo desde la línea de equidad. Yo quiero agradecer desde luego a mi equipo, a ti Estela, sobre todo, y con, de verdad con mucha honestidad.
mucho corazón te agradezco porque nos apoyaste muchísimo. Y termino diciendo que el programa de desarrollo del doctor Narro tiene 3 puntos: la continuidad, el reforzamiento y el cambio. Es contradictorio decir que he sido enormemente feliz en este cargo y estoy enormemente agradecida con el rector, con Estela, con ustedes, con el equipo. A Ana Bouquet le deseo mucho éxito y que este cargo le permita ser feliz. La alegría que se requiere para poder producir conocimiento y política pública es muy grande, y con alegría y con felicidad es como se abren caminos, se generan encuentros y se sirve con generosidad, pertinencia y apertura. Ana, mucho éxito, muchas felicidades y muchas gracias. Ahora me permito entregarle el nombramiento a la doctora Ana Bouquet. Muchas felicidades y mucho éxito. Y también te pido que nos ofrezca unas palabras a tanto a su comunidad como a todos los asistentes y para todos los que trabajan en Puerto. Muy buenas tardes, doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades, doctora Marisabel Austerigoitia, doctora Irene Cruz, integrante de la Junta de Gobierno, y doctor Jorge Carmona, defensor de los derechos universitarios, presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, señoras y señores directores de facultades, escuelas, institutos, centros y programas, estimados secretarios, coordinadores, señor abogado general y directores generales de la Administración Central, fundadoras del PUEG, compañeras y compañeros del programa, colegas, amigas y amigos, y mi familia también. En primer lugar, quiero agradecer a todas y a todos ustedes por estar aquí, por abrir un espacio entre sus muchas actividades para compartir con nosotras este momento tan importante. Mi más sincero agradecimiento por su asistencia a este acto. Me siento profundamente honrada con la responsabilidad que el rector me encomienda para dirigir el Programa Universitario de Estudios de Género. La asumo con gran entusiasmo y con el compromiso y el deber que mi convicción por la igualdad me inspira. Esta institución surgió de la demanda colectiva de un grupo de académicas de la UNAM, de su preocupación por las condiciones de desigualdad que históricamente han enfrentado las mujeres. A lo largo de más de 20 años, el PUEG ha trabajado por difundir y legitimar los estudios de género en la academia, para impulsar el avance de las mujeres en todos los ámbitos sociales, para conquistar y defender derechos tan fundamentales como vivir sin violencia y decidir sobre su vida y su cuerpo, y para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres. Los avances han sido notables, pero cada momento histórico nos presenta nuevos retos. Hoy inicia una nueva etapa en el PUEG. En ella atenderemos los desafíos que la actualidad nos demanda, basándonos en las atribuciones y los objetivos de nuestro acuerdo de creación. Haremos que el PUEG, como espacio amplio e incluyente, vincule efectivamente los esfuerzos intelectuales, metodológicos y técnicos de las personas y grupos que trabajan sobre el tema dentro y fuera de la UNAM. Vamos a conjuntar y potenciar los alcances del trabajo académico que realizamos, así como los proyectos de formación, investigación e intervención que se promuevan desde distintos espacios de la universidad y desde otras instituciones nacionales y extranjeras. Tendremos puentes con académicas y académicos de la UNAM que se dedican a la investigación, la docencia y la extensión de los estudios de género y que impulsan desde sus entidades importantes programas y proyectos para seguir construyendo la igualdad. El PUEG será una entidad fundamental para extender los avances de la UNAM en la consecución de la igualdad de género en nuestra máxima casa de estudios. Participaremos activamente en la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Contribuiremos a forjar nuevas propuestas, como se hizo el año pasado con los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. Daremos apoyo a las entidades y dependencias universitarias
en la implementación de políticas y acciones derivadas de estos lineamientos. Fortaleceremos el trabajo que el PUEC desarrolla por la equidad. Continuaremos con las investigaciones que profundicen sobre las problemáticas de género en la UNAM, con los procesos de sensibilización y formación en las distintas poblaciones universitarias y con las campañas de difusión que realizamos gracias al apoyo de distintas dependencias. Promoveremos la docencia y la investigación de alto nivel académico en los estudios de género en distintos niveles. Seguiremos impulsando la incorporación de una asignatura transversal sobre el tema en los programas de estudio de licenciatura. Hay que multiplicar la experiencia pionera de Lenés Morelia. Nos sumaremos a otras entidades académicas de la UNAM para que esta institución tenga un excelente posgrado en estudios de género. Destinaremos además buena parte de nuestro esfuerzo a establecer una revista académica de gran calidad en este tema. Un reto fundamental en esta nueva etapa del PUEG es el de ampliar su presencia en los temas nacionales. El programa no será ajeno a los problemas que mantienen a las mujeres en condiciones de desigualdad en México. Nos sumaremos al combate contra la violencia y la feminización de la pobreza, a la promoción de los derechos humanos de las mujeres con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos y a las acciones por la incorporación plena de las mujeres a la educación, la salud y el empleo. Todo esto es posible porque somos parte de una institución, la UNAM, que reconoce la necesidad de construir la igualdad de género en su seno, porque contamos con la voluntad política de nuestras autoridades y porque existen en la universidad las condiciones legales y estructurales indispensables para hacerlo. No se puede imaginar este proyecto sin el maravilloso equipo de trabajo que hay en el PUEG. Colegas responsables y comprometidas con nuestro quehacer, de gran calidad académica y parte esencial de lo que se ha construido y de lo que seguiremos haciendo. Para convertir estas propuestas en el proyecto del PUEG, abriremos en breve un proceso colectivo de reflexión e intercambio en el que participe toda nuestra comunidad para perfilar y precisar las acciones del programa y su plan de desarrollo. Los retos son grandes, pero así de grande es mi convicción, mi vocación y mi pasión por la igualdad y por los estudios de género, mi compromiso con la universidad. Gracias, doctora Morales. Gracias, doctora Marisabel Austegui-Goitia. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Con este cálido recibimiento que tiene la doctora Ana Bouquet, estamos seguros que la designación que ha hecho nuestro señor rector está sobre bases muy sólidas. La trayectoria de Ana, todos los que están aquí presentes la conocen y sobre todo ha participado en todos los programas que se han emprendido en esta materia. Es un reto muy fuerte, muy grande, como ella misma lo dijo, porque el tema, el ámbito en que se mueven, así lo demanda. Pero estamos seguros que en conjunto se va a trabajar y se van a lograr muchísimas, muchísimas cosas positivas. Felicidades, Ana, y muchas gracias, Marisa. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.